muy buena. Sí, este día también se habla del inicio a clases, pero sigue el proceso de vacunación para menores de edad, específicamente en la escuela de Estados Unidos. Están pasando las dos cosas, porque hay fila de menores de edad, obviamente con sus padres, y también está la información referente a la vacunación, matrícula a distancia, que es en segundo nivel, y matrícula genérica. Vamos a tratar de consultarle a padres de familia. Mi amiga, importante para usted vacunar a sus hijos, ¿y ya los matriculó? Sí, ya los matriculé. Cuéntame, sí. ¿Dónde los matriculó? En la Miller. Sí. Y aquí anda vacunándolos, ¿verdad? Esperando que inicie la misma. Exactamente, los ando vacunando. Sí. ¿Y a qué grado van sus niños? Va a primero de colegio y va a tercer grado. Pero... ¿Se siente más seguro usted inmunizando a sus menores para ir a las aulas de clase? Exactamente, así es. Sí. Muchísimas gracias. ¿Su nombre de él? Maribel Díaz. Muchísimas gracias, doña Maribel Díaz. Listos, los menores de edad para vacunarse. Muñeco, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tenés? Leyana Rodríguez Pineda, tengo 11 años. ¿Miedo? Sí. Oh, hay que ser fuerte. ¿A qué grado vas? A séptimo. Hay que estar seguro, ¿no? Protegido. Sí. ¿Y usted, caballero, cuántos años tiene? Tengo 13. ¿Y a qué grado vas? Voy a octavo. ¿Y qué mensaje le envías a los jovencitos que le tienen miedo a la vacuna? Que no le tengan miedo, es bueno para ustedes. Sí. ¿Ya? ¿Dónde estudias? En el Instituto 21 de Octubre. Mucha suerte, ¿oíste? Bueno, muchos menores de edad están comiendo, están con sus padres, están con sus madres de familia. Importante para ellos el hecho de vacunar a sus hijos, y vamos a tratar de consultarle aquí a la madre. ¿Cómo está, madre? Cuénteme, ¿viene a matricular o viene a vacunar? A vacunar y a matricular. ¿A las dos cosas? Sí. Importante para usted que iniciemos clases semipresenciales, ¿ya? Sí, muy importante. ¿Era necesario? Sí, era necesario. ¿Estaba gastando mucho usted con clases vía internet? Sí, bastante. ¿A qué grado va su menor? Ella va a tercero y ella va a sexto. ¿Dos niñas? Sí, dos niñas. ¿Qué mensaje a los padres de familia que aún no quieren vacunar a sus hijos? No, pues que vacunen, porque eso es importante para los niños, y también porque ya van a empezar las clases y ellos necesitan estar bien protegidos. ¿Su nombre, mi amiga? Rosa Contreras. Muchísimas gracias, doña Rosa Contreras. Ya listos aquí, padres de familia con sus hijos en la escuela de Estados Unidos. Unos vienen por matrícula y vacunación, otros solo por el tema de la vacunación, pues han matriculado a sus hijos en otros centros educativos, pero es importante, como ellos detallan, por el hecho del inicio de las clases y porque sus hijos lleguen también a las aulas bien protegidos. Junto a René Martínez, a esta hora con ustedes nuevamente. Son las 9:20.